Bien, bien. Vale. En tres, dos, uno, dentro. Mesa. Buenas tardes. Soy Julio Núñez y en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Cardiología os damos la bienvenida a un co al congreso virtual de esta sociedad que se realizará en formato reducido este viernes por la tarde y mañana sábado por la mañana. Desde esta junta directiva hemos hecho un esfuerzo enorme en adaptarnos a esta realidad nueva que, que tenemos y junto con, toda la, uh, con todos los integrantes de esta junta hemos hecho el máximo esfuerzo por... Eh, hacer un, forma, un, un congreso con un formato atractivo y siempre seleccionando a exponentes en la cardiología de reconocido prestigio. Es muy importante eh, recalcar a todos los ponentes que debemos adaptarnos al tiempo estipulado. Eh, los talleres conjuntos con atención primaria y las sesiones de comunicaciones se realizarán en tardes eh, diferentes. Todas las comunicaciones eh, del Congreso se presentarán, se publicarán en la revista Latido. Las sesiones de esta tarde y de mañana por la mañana se realizarán de manera continuada y sin descansos. Podéis hacer preguntas a través de la, de, de, del formulario de la, de la web de la Sociedad Valenciana de Cardiología y a través del hashtag ESVC20. A continuación damos, doy la palabra al presidente actual de la Sociedad Valenciana de Cardiología, quien hará la presentación del Congreso. Muchas gracias, Julio. Bienvenidos al 37 Congreso de la Sociedad o de las Enfermedades Cardiovasculares de la Comunidad Valenciana. Desde que se fundó la Sociedad Valenciana hace ya casi 50 años, se han realizado multitud de reuniones científicas, de congresos, de juntas han pasado múltiples presidentes, se han hecho distintas carreras del corazón por Isbacor, incluso nos hemos atrevido a, a, a hacer la, la, el Congreso de la Sociedad Valenciana en Murcia, con lo cual para nosotros todo es un reto. Además también se ha hecho incluso una falla por la sociedad valenciana que me recuerda mucho a nuestro logotipo, si veis en este corazón, que fue aquí al lado en el, en el colegio de médicos y también se quemó aquí, con lo cual nos atrevemos con todo. Ya sabéis que los congresos van pasando de provincia a provincia y hemos pasado por lugares emblemáticos, bueno, Valencia ciudad, Alicante la ciudad, eh, Gandía, Peñíscola, etcétera, etcétera, y este año tocaba en Castellón, que por la a importancia de nuestro congreso, al final en Castellón Suelemos hacerlo en el, en, el hotel, en el Hotel Luz, pero curiosamente este año, y como todos sabéis, hemos pasado de hablar en mayo en cardiología del Congreso a hablar de pandemia, de curvas, de coronavirus, de COVID-19 y de, mascarilla, lo cual, de mascarillas, lo cual ha supuesto un cambio disruptivo a la forma de hacer este tipo de congresos. Y este cambio ha hecho que nuestro Congreso Después de 36 ediciones, la 37 y la primera vez que se hace de manera virtual para toda la comunidad valenciana y, por ende, para toda a nivel nacional, porque se puede eh, visualizar desde cualquier sitio en directo. Y para eso, eh, mi, primero, mi primer eh, agradecimiento, mi sincero agradecimiento a la Junta, a la Junta de, de, de 2019-2021, que gracias a ellos y todo el empuje se ha podido llevar a cabo y la verdad que es una junta ideal porque es una junta joven, una edad media de 40 años, más de la mitad son mujeres, moderna la junta, más de 20.000 seguidores en Twitter en el global, por tanto muy presente en las redes sociales y tenemos una web además adaptada a las nuevas tecnologías, con lo cual permite este tipo de reuniones o congresos. Gracias también a los ponentes Muchos de ellos, algunos de ellos, como ha dicho el doctor Núñez, desde su casa, porque están en otras provincias, de reputado nombre nacional. Los ponentes locales de Alicante y de Castellón se presentarán también aquí, como los de Valencia. A la Secretaría Técnica, a Ana Bru, por su incansable trabajo, como siempre. Y, sobre todo, a los, eh, la industria farmacéutica y no farmacéutica, que, como siempre, eh, nos apoya a pesar de este cambio de formato. Y me gustaría pues, decirlo uno, decir uno por uno todos los colaboradores que hemos tenido, porque es muy fácil colaborar cuando las cosas van bien, pero demuestran que a pesar de que hemos cambiado completamente el sistema o esta forma de, de realizar los congresos, también están ahí, están detrás de nosotros. Bristol Myers, Pfizer, Amgen, AstraZeneca, Mundifarma, Sanofi, Sanyud, Bayer, Almiray, Beringer, Ligi, Novo Nordis, Robi. Kilmedic, Esteve, MSD, Metronic, B4 Pharma, Daichi Sankyo, Novartis y Viso Farmacéutica. Muchas gracias, sinceramente, de la Sociedad Valenciana y de la Junta Directiva, a la cual represento. Y sin más dilación, deciros que, como es el primero, si algo sale mal, pues será por culpa de algún virus, o informático, o el coronavirus, pero bueno. Espero que nos perdonen si alguna cosa nos sale mal, porque es la primera vez que lo hacemos. Y sin más dilación, vamos a dar, doy por inaugurado el Congreso y bienvenidos a esta forma nueva de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Gracias.